Bad Case of Stripes. Written and illustrated by David Shannon. Camilla Cream loved lima beans, but she never ate them. All of her friends hated lima beans, and she wanted to fit in. Camilla was always worried about what other people thought of her. Today she was fretting even more than usual. It was the first day of school, and she couldn't decide what to wear. There were so many people to impress. She tried on 42 outfits, but none seemed quite right. She put on a pretty red dress and looked in the mirror. Then she screamed. Her mother ran into the room and she screamed too. "Oh my heavens," she cried. "You're completely covered with stripes." This was certainly true. Camilla was striped from head to toe. She looked like a rainbow. Mrs. Cream felt Camilla's forehead. "Do you feel all right?" she asked. "I feel fine," Camilla answered. "But just look at me." "You get back in bed this instant," her mother ordered. "You're not going to school today." Camilla was relieved. She didn't want to miss the first day of school, but she was afraid of what the other kids would say. And she had no idea what to wear with those crazy stripes. That afternoon, Dr. Bumble came to examine Camilla. "Most extraordinary," he exclaimed. "I've never seen anything like it. Are you having any coughing, sneezing, runny nose, aches, pains, chills, hot flashes, dizziness, drowsiness, shortness of breath, or uncontrollable twitching?" "No," Camilla told him. "I feel fine." "Well then," Dr. Bumble said, turning to Mrs. Cream, "I don't see any reason why she shouldn't go to school tomorrow. Here's some ointment that should help clear up those stripes in a few days. If it doesn't, you know where to reach me." And off he went. The next day was a disaster. Everyone at school laughed at Camilla. They called her Camilla Crayon and Night of the Living Lollipop. She tried her best to act as if everything were normal, but when the class said the Pledge of Allegiance, her stripes turned red, white, and blue, and she broke out in stars. Other kids thought this was great. One yelled out, "Let's see some purple polka dots." Sure enough, Camilla turned all purple polka dotty. Someone else shouted, "Checkerboard!" And a pattern of squares covered her skin. Soon everyone was calling out different shapes and colors, and poor Camilla was changing faster than you can change channels on a TV. That night, Mr. Harms, the school principal, called. "I'm sorry, Mrs. Cream," he said.
I'm going to have to ask you to keep Camilla home from school. She's just too much of a distraction, and I've been getting calls from the other parents. They're afraid those stripes may be contagious. Camilla was so embarrassed. She couldn't believe that 2 days ago everyone liked her. Now nobody wanted to be in the same room with her. Her father tried to make her feel better. "Is there anything I can get you, sweetheart?" he asked. "No, thank you," sighed Camilla. What she really wanted was a nice plate of lima beans. But she had been laughed at enough for one day. Yes, I see, Dr. Bumble mumbled when Mr. Cream phoned the next day. I think I'd better bring in the specialists. We'll be right over. About an hour later, Dr. Bumble arrived with four people in long white coats. He introduced them to the Creams. This is Dr. Grump, Dr. Sponge, Dr. Cricket, and Dr. Young. Then the specialists went to work on Camilla. They squeezed and jabbed, tapped and tested. It was very uncomfortable. Well, it's not the mumps, concluded Dr. Grub. Or the measles, said Dr. Sponge. Definitely not chicken pox, put in Dr. Cricket. Or sunburn, said Dr. Young. Try these, said the specialists. They each handed her a bottle filled with different colored pills. Pick one of each before bed, said Dr. Grump. Then they filed out the front door, followed by Dr. Bumble. That night, Camilla took her medicine. It was awful. When she woke up the next morning, she did feel different. But when she got dressed, her clothes didn't fit right. She looked in the mirror, and there, staring back at her, was a giant, multicolored pill with her face on it. Dr. Bumble rushed over as soon as Mrs. Cream called. But this time, instead of the specialists, he brought the experts. Dr. Gourd and Mr. Melon were the finest scientific minds in the land. Once again, Camilla was poked and prodded, looked at and listened to. The experts wrote down lots of numbers. Then they huddled together and whispered. Dr. Gourd finally spoke. It might be a virus, he announced with authority. Suddenly, fuzzy little virus balls appeared all over Camilla. Or possibly some form of bacteria, said Mr. Melon. Out popped squiggly little bacteria tails. Or it could be a fungus, added Dr. Gourd. Instantly, Camilla was covered with different colored fungus blotches. The experts looked at Camilla, then at each other. We need to go over these numbers again back at the lab, Dr. Gourd explained. We'll call you when we know something. But the experts didn't have a clue, much less a cure. By now, the TV news had found out about Camilla. Reporters from every channel were outside her house.
House, telling the story of the bizarre case of the incredible changing kid. Soon, a huge crowd was camped out on the front lawn. The creams were swamped with all kinds of remedies from psychologists, allergists, herbalists, nutritionists, psychics, an old medicine man, a guru, and even a veterinarian. Each so-called cure only added to poor Camilla's strange appearance until it was hard to even recognize her. She sprouted roots and berries and crystals and feathers and a long furry tail, but nothing worked. One day, a woman who called herself an environmental therapist claimed she could cure Camilla. "Close your eyes," she said. "Breathe deeply and become one with your room." "I wish you hadn't said that," Camilla groaned. Slowly, she started to melt into the walls of her room. Her bed became her mouth. Her nose was a dresser, and two paintings were her eyes. The therapist screamed and ran from the house. "What are we going to do?" cried Mrs. Cream. "It just keeps getting worse and worse." She began to sob. At that moment, Mr. Cream heard a quiet little knock at the front door. He opened it, and there stood an old woman who was just as plump and sweet as a strawberry. "Excuse me," she said brightly, "but I think I can help." She went into Camilla's room and looked around. "My goodness," she said with a shake of her head. "What we have here is a bad case of strips. One of the worst I've ever seen." She pulled a container of small green beans from her bag. "Here," she said, "these might do the trick." "Are those magic beans?" asked Mrs. Cream. "Oh my, no," replied the kind old woman. "There's no such thing. These are just plain old lima beans. I'll bet you'd like some, wouldn't you?" she asked Camilla. Camilla wanted a big, heaping plateful of lima beans more than just about anything, but she was still afraid to admit it. "Yuck," she said. "No one likes lima beans, especially me." "Oh dear," the old woman said sadly. "I guess I was wrong about you." She put the beans back in her bag and started toward the door. Camilla watched the old woman walk away. Those beans would taste so good, and being laughed at for eating them was nothing compared to what she'd been going through. She finally couldn't stand it. "Wait," she cried. "The truth is, I really love lima beans." "I thought so," the old woman said with a smile. She took a handful of beans and popped them into Camilla's mouth. "Mmm," said Camilla. Suddenly,
The branches, feathers, and squiggly tails began to disappear. Then the whole room swirled around. When it stopped, there stood Camilla, and everything was back to normal. I'm cured, she shouted. Yes, said the old woman. I knew the real you was in there somewhere. She patted Camilla on the head. Then she went outside and vanished into the crowd. Afterward, Camilla wasn't quite the same. Some of the kids at school said she was weird, but she didn't care a bit. She ate all the lima beans she wanted, and she never had even a touch of stripes again. Un caso grave de rayas. Cuento e ilustraciones de David Shannon. A Camilla Flan le encantaban las habas, pero nunca las comía porque todos sus amigos las detestaban y ella no quería ser diferente. A Camilla le importaba mucho lo que la gente pudiera pensar de ella. Una mañana, Camilla se despertó más preocupada que nunca. Era el primer día de clases y no podía decidir qué se iba a poner. ¿Quería causar una buena impresión a tanta gente? Se vistió y desvistió 42 veces. Nada de lo que se ponía le parecía bien. Por fin, se puso un vestido rojo muy bonito. Se miró en el espejo y lanzó un grito de horror. Su mamá corrió al cuarto y al verla se le escapó un grito. ¡Santo cielo! Exclamó. ¡Estás llena de rayas! Y era verdad, Camilla tenía rayas de la cabeza a los pies. Parecía un arco iris. La señora Flan le puso la mano en la frente para ver si tenía fiebre. ¿Te sientes bien? Le preguntó. Sí, contestó Camilla. Pero mírame. Vuelve a la cama ahora mismo, ordenó su mamá. Hoy no irás a la escuela. Camilla se sintió aliviada. No quería perder el primer día de clases, pero tampoco podía presentarse así. ¿Qué dirían los demás niños? Además, no sabía qué ponerse con esas rayas horribles. Esa tarde, el doctor Falla vino a ver a Camilla. ¡Increíble!, exclamó. Nunca había visto nada igual. Dime, Camilla,
¿Tienes tos, catarro, estornudos, dolores, malestar, escalofríos, calores, mareos, sueño, falta de aire o espasmos incontrolables? No, respondió Camila. Me siento bien. Entonces, dijo el doctor Falla dirigiéndose a la señora Flan, no veo ninguna razón por la que tenga que faltar a la escuela mañana. Aquí tiene un ungüento que le quitará las rayas en unos días. Y si no se le quitan, ya sabe dónde encontrarme. Y se fue. El día siguiente fue un desastre. En la escuela, todos los niños se rieron de Camila y empezaron a llamarla Camila Crayola y Camila Caramela. Camila intentó aparentar que no pasaba nada, pero cuando la clase empezó a recitar la promesa de lealtad, las rayas se volvieron rojas, blancas y azules, y su cuerpo se llenó de estrellas. A los otros niños todo esto les parecía fantástico. A ver, Camila, muéstranos unos lunares morados, gritó uno. Y por supuesto, Camila se cubrió de lunares morados. ¡Un tablero de ajedrez! Gritó otro. Y la piel de Camila se llenó de cuadraditos. Pronto, cada cual empezó a decir un color o una forma distinta, y la pobre Camila cambiaba más rápido que cuando cambias los canales de la tele. Esa noche, el señor Dañino, director de la escuela, llamó a los padres de Camila. Lo siento, señora Flan, dijo, pero voy a tener que pedirle que no mande a Camila a la escuela. Distrae demasiado a los niños. Además, he recibido llamadas de algunos padres que temen que esas rayas sean contagiosas. Camila se sintió muy avergonzada. No podía creer que hacía solo 2 días les gustaba a todos. Y ahora nadie quería estar en el mismo cuarto con ella. ¿Quieres que te traiga algo, cariño? Le preguntó su papá, tratando de que se sintiera un poquito mejor. No, gracias, suspiró Camila. Lo que realmente quería era un buen plato de habas, pero bastantes se habían reído ya de ella ese día. Claro, sí, ya veo, murmuró el doctor Falla cuando el señor Flan lo llamó por teléfono al día siguiente. Creo que será mejor que lleve a los especialistas. Estaremos allí enseguida. Una hora más tarde, el doctor Falla llegó con 4 personas con batas blancas largas y los presentó a los Flan. El doctor Tiento, el doctor Cubo, el doctor Tieso y el doctor Chao, indicó.
Los especialistas se pusieron a examinar a Camila. La apretaron, la pincharon, le dieron palmaditas y le hicieron pruebas. Todo era muy molesto. No son paperas, concluyó el doctor Tiento. Ni tampoco sarampión, dijo el doctor Cubo. Definitivamente no es viruela, afirmó el doctor Tieso. Ni insolación, agregó el doctor Chau. Toma esto, le dijeron los especialistas. Y cada uno le entregó un frasco de píldoras de distintos colores. Toma una píldora de cada frasco antes de acostarte, dijo el doctor Tiento. Y salieron por la puerta principal, seguidos por el doctor Falla. Esa noche Camila tomó los remedios. Fue horrible. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se sentía diferente. Y cuando trató de vestirse, notó que la ropa no le entraba. Se miró en el espejo y allí, mirándola de frente, vio a una gigantesca píldora multicolor con su propia cara. El doctor Falla fue corriendo a la casa en cuanto la señora Flan lo llamó, pero esta vez, en lugar de llegar con los especialistas, había traído a los expertos, el doctor Calabaza y el señor Sandía. Eran los científicos más famosos de la región. Ellos también pincharon, punzaron, observaron y auscultaron a Camila. Los expertos anotaron muchos números. Luego se apartaron para susurrar entre ellos. Finalmente el doctor Calabaza tomó la palabra. Puede que sea un virus, anunció con autoridad. Y de pronto, Camila se llenó de unas bolitas de virus velludas por toda la piel. O quizás sea un tipo de bacteria, dijo el señor Sandía. Y le brotaron por todo el cuerpo colitas de bacterias movedizas. Incluso es posible que se trate de un hongo, agregó el doctor Calabaza. Y al instante Camila se cubrió de manchas de hongos de distintos colores. Los expertos observaron a Camila y luego se miraron entre sí. Tenemos que volver a revisar estos números en el laboratorio, explicó el doctor Calabaza. Los llamaremos en cuanto sepamos algo. Pero los expertos no tenían ni idea de lo que era y mucho menos cómo se curaba. Para entonces, en la televisión ya se habían enterado del caso de Camila. Reporteros de todos los canales se instalaron frente a su casa para difundir las noticias sobre el extraño caso de la increíble niña cambiante. Pronto, una multitud había acampado en el jardín de la entrada.
La casa de los Flan estaba inundada con toda clase de remedios de psicólogos, alergistas, herbalistas, nutricionistas, espiritistas, un viejo curandero, un gurú y hasta de un veterinario. Cada una de esas supuestas curas no hacía sino empeorar el extraño aspecto de la pobre Camila, hasta que incluso llegó a ser difícil reconocerla. Le brotaron raíces y bellotas y cristales y plumas, y hasta le salió una cola larga y peluda. Pero nada la curaba. Un día una mujer que dijo ser terapeuta del medio ambiente afirmó que ella podía curar a Camila. «Cierra los ojos», le dijo. «Respira hondo e imagina que tú y tu cuarto son uno solo». «¿Para qué habrá dicho eso?», gruñó Camila y lentamente empezó a fundirse con las paredes del cuarto. La cama pasó a ser la boca, la cómoda la nariz y los cuadros que colgaban en la pared los ojos. La terapeuta lanzó un grito y salió disparada. «¿Qué vamos a hacer?», exclamó la señora Flan sollozando. «Cada vez se pone peor». Justo en ese momento, el señor Flan oyó unos golpecitos en la puerta principal. La abrió y vio a una anciana, dulce y regordeta como una fresa. «Disculpen», dijo sonriente. «Creo que los puedo ayudar». Fue al cuarto de Camila y observó todo con mucha atención. «¡Dios santo!», dijo meneando la cabeza. «Lo que tenemos aquí es un caso grave de rayas, de los peores que he visto». Sacó de su bolsa un envase de habas verdes. «Esto te curará», dijo. «¿Son habas mágicas?», preguntó la señora Flan. «Oh, no», replicó la anciana. «No existe tal cosa. Son habas vulgares y corrientes». «¿A qué te gustaría comer habas?», le preguntó a Camila. Camila quería un platazo repleto de habas más que nada en el mundo, pero todavía le costaba admitirlo. «¡Bah!», dijo. «A nadie le gustan las habas, y a mí menos». «Entonces, querida, creo que contigo me equivoqué», dijo la mujer con tristeza. Y volviendo a meter las habas en su bolsa, se dirigió hacia la puerta. Camila vio cómo la mujer se alejaba. Esas habas seguramente estaban riquísimas. Y que se rieran de una por comer habas no era nada en comparación con lo que estaba sufriendo.
de modo que no lo soportó más y gritó: ¡Espere! La verdad es que me encantan las habas. Eso pensaba yo, dijo la anciana con una sonrisa. Entonces sacó un puñado de habas y se las tiró a Camila en la boca. ¡Mmm!, dijo Camila. De repente las ramas, las plumas y las colitas movedizas empezaron a desaparecer. Luego, todo el cuarto empezó a girar. Cuando dejó de girar, Camila estaba de pie y todo había vuelto a la normalidad. ¡Estoy curada!, gritó. Sí, dijo la anciana. Yo sabía que la verdadera Camila estaba por allí, en algún lado, agregó dándole unas palmaditas en la cabeza. Entonces salió de la casa y desapareció entre la multitud. Desde entonces, Camila no volvió a ser exactamente la misma. Algunos de los niños de la escuela decían que era rara, pero a ella no le importaba. Comía todas las habas que quería y nunca más volvió a tener ni el menor síntoma de rayas.